hecho algún decomiso de pirotecnia en estos días? No, no hemos tenido decomiso hasta el día de hoy, no hemos tenido reporte ciudadano al 911, ha estado muy tranquilo, más sin embargo estamos en alerta a las dependencias involucradas en este tema, como puede ser fiscalización y protección civil. Estamos en constante recorridos, en recorridos preventivos. Ahorita con el tema aquí del primer cuadro, donde está todo lo de la Rueda de la Fortuna, el Parque Morelos, entonces estamos en recorridos constantes para cualquier situación darle atención inmediata. ¿Ya se tienen identificados como puntos donde normalmente se comercializa este tipo de productos? Sí, tenemos ya los lugares conocidos o habitualmente utilizados, en este caso cruceros, en algunos mercados y en algunas colonias, en algunas tienditas, ya los tenemos ubicados, mas sin embargo en los recorridos no se ha detectado nada. Normalmente también en los cruceros, como bien lo mencionas, se hace la presencia de muchas personas que venden ahí. ¿Hasta ahorita no han tenido reporte? Hasta ahorita no hemos tenido ningún reporte, no hemos tenido ninguna detección, entonces, pero pues estamos atentos a cualquier cosa. Director, durante los últimos días se han escuchado muchas detonaciones de cohetes, sobre todo ahorita por las fiestas patronales. ¿Ahí qué se puede hacer? ¿La gente les ha hecho el reporte? ¿Ustedes acuden? Pues han hecho los reportes la ciudadanía, pero tristemente la inconsciencia social de los responsables de estas detonaciones no entienden el riesgo, no hacen caso de las recomendaciones que se les hacen. En el caso de las fiestas patronales se les hace un comunicado al organizador del evento, se les deja por escrito, se les aclara, se les reitera la prohibición de la pirotecnia, mas sin embargo pues hacen caso omiso. Cuando llega el personal ya hicieron la detonación, nadie señala al infractor, entonces lamentablemente estamos peleando en ese sentido. Si bien es imposible, lógico, estar al pendiente de todo, hay gente que aún así sigue detonando y sobre todo esta temporada, como bien lo comenta, ya viene. ¿Qué son las sugerencias, las peticiones a la población? Pues la invitación a la población en general es que no lo haga, en primera porque está prohibido en Celaya, pero más allá es un riesgo que ellos están adquiriendo, porque muchas veces no saben la calidad de la pirotecnia. Ahorita hay mucha pirotecnia china, entonces la cual es inestable y puede causar más daño. Entonces el llamado a la población es que lo evite, proteja a los niños, proteja a los adultos, a los animales, porque al final de cuentas son los que la llevan, ¿no? Y pues hacer la invitación que si detectan alguna quema clandestina o algún almacenaje o venta de la misma, pues lo reporten al 911 para que podamos actuar nosotros. En este caso se hace el decomiso de la pirotecnia, ¿qué pasa con ese proceso? Así es, en el caso de hacer una detección de pirotecnia se hace el decomiso, se levanta un acta, y esa pirotecnia se canaliza a la fiscalía para que hagan lo propio, la indagatoria, en este caso la procedencia de la misma, y posteriormente la destrucción con personal de Sedena. Por último, el año pasado, ¿recuerda cuánto fue lo que se decomisó? El año pasado sí tuvimos alrededor de 300 kilos, en comparación con el primer año que tuvimos más de 500, entonces sí hemos venido a la baja. Ahorita nada más hemos decomisado hace como un mes más o menos, 5 kilos de cebollita, lucecitas. Es todo lo que hemos tenido aquí en la zona de Celaya. Muchas gracias, director.